Bueno, atento, empezamos a contar todo el panorama con los que estén. Primero, todo este corte de luz que lo dio a las 3 de la tarde Lucio. Un montón de gente ya sin luz a esta altura. La verdad, Mauro, es que la situación no mejora demasiado porque en el peor momento eran alrededor de 70.000 cortes de luz y ahora son 66.000. Digo, la verdad es que no es que mejora mucho. ¿Pero qué pasó? Explicar un poquito a la gente de las 6. Mirá, Edesur llegó a tener casi 70.000 cortes de luz. En este momento tiene 62.102. ¿A qué se deben? Lo que pasa es que, claro, eso es lo que te iba a explicar. Gran parte de los cortes de Edesur están vinculados con los temas de... con un problema en la media tensión. Y el problema de media tensión no solo abarca más hogares, sino que además es más largo de solucionar. Digo, un problema de baja tensión vos vas solucionando por zonas, por cuadras, por manzanas, por fases. Es más sencillo, podés ir dando una solución rápida. Cuando es media tensión, al afectar a más hogares, tarda más en solucionarse y, por supuesto, pues soluciona para todos los hogares o juntos o en etapas. Pero bueno, la verdad es que no complicadísimo. Vuelve. ¿No volvió la luz? No volvió la luz. En la mayoría de las zonas no volvió la luz. Mirá, para que te des una idea, por ejemplo, por mantenimiento y obras son más o menos unos 15 o 20 mil cortes. Son cortes programados, pero el resto, hasta llegar hasta 62 mil, digo, más de 40 mil cortes, son por una interrupción en el servicio media tensión. Eso es lo que dice formalmente la página del ENRE. Almagro, Balvanera, Barracas, Boedo, Constitución, Mataderos, Montserrat, Nueva Pompeya, bueno, la verdad es que es Parque Patricios también, 2.835 cortes en Parque Patricios, 6.242 en San Cristóbal, Villa Lugano, Almirante Brown, Avellaneda, bueno, la verdad es que la lista es larguísima, Esteban Echeverría, la verdad es que es impresionante lo que es el corte de Edesur, que no se soluciona. En Edenor son muchos menos, son 3.954, bueno, eran 2.000 hace un rato, ahora son 3.954. Lo que pasa es que, bueno, la comparación con Edesur no puedes ni comparar. Ahora, esto apareció así de repente hoy. 2.000 contra 4.000. O se sabía anoche que podía haber corte de luz. Siempre que hay dos o tres días seguidos de calor, se sabe que la posibilidad de los cortes de luz... No, negro, con las tarifas que estamos pagando, esto no. Claro, bueno, lo que pasa es que ahí está... Mauro, esto es bastante sencillo de explicar para los que seguimos el sector hace mucho tiempo y es... Cuanto más modernas son las instalaciones, cuanto más modernos son los cables, las redes de distribución de luz, porque estos son redes de distribución de luz, cuanto más modernas son y más inversión hay, más resisten el calor y menos cortes de luz. Pero bueno, parecería que en el caso de Sur especialmente no son ni modernas, bueno, ni muy... No nuevas. Volvió la luz todavía, no, eso estamos diciendo. Inversiones, ni nada por el estilo. Digo, casi todos los hogares que estaban con la luz cortada, o sea, eran 70.000, y ahora son 62.000. Casi todos los hogares que venían con la luz cortada de las 12 del mediodía en el sur no la han recuperado. ¿Se sabe cuándo vuelve la luz? ¿Algún aviso o algo? No, no, bueno, es que yo consulté y me dicen que en la media tensión que no hay previsión todavía, que no hay un momento exacto en el cual sepan exactamente cuándo vuelve la luz. Bueno, le iremos consultando, ojalá me escriban y me aclaren. Pero la verdad es que digo, eso es lo que tiene también la media tensión, que vos sabés dónde empieza el arreglo y cuándo, pero no sabés cómo y dónde termina, digo, porque en líneas generales tenés que cavar, tenés que ir debajo de la tierra, tenés que ver qué es lo que falló, cómo falló, si es un tramo corto, si es un tramo largo. Es de lo más difícil de solucionar, porque la alta tensión, en general, vos lo que haces es un bypass, salvo aquel día, ¿te acordás? El día del padre que hubo un corte de luz en todo el país. Bueno, el único gobierno de la historia que logró que se corte la luz en todo el país fue el gobierno anterior. Pero fue una excepción. Pero en general, la alta tensión, a vos se te corta un tramo y haces un bypass, haces que la energía entre por otro lado. La baja tensión es focalizada. Se te puede cortar en una cuadra, se te puede cortar una manzana, en un barrio. Vas arreglando. La media tensión tiene esto, que afecta a muchos hogares y que tiende a ser más difícil y con más tiempo para hacerlo. Hacía mucho tiempo que no veía que la gente estaba sin luz de esta manera, abrupta, así, ¿eh? Sí. Te digo una cosa, Mauro. Ayer también hubo muchos cortes de luz. Hubo casi 100.000. Nunca supe yo, te digo. Lo que pasa es que... Pero te voy a decir algo que es feo, pero es real. Tuvo menos difusión porque ocurrió la mayoría en el Gran Buenos Aires. Cuando es en Capital, es como que impacta más, parece que en las redes sociales nos enteramos más. Nadie me dijo a mí que había corte, pero si no... Estábamos concentrados con el tema de la asunción de como presidente. Puede ser, eso puede ser. Por supuesto, cambio de mando, eso también hay que entenderlo. Bueno.
Pero bueno, hoy los cortes son más en el área de Capital Federal. Nadia me dijo, Hugo, que se viene una lluvia bárbara. Salió hasta ahí y vio el cielo nublado, ¿no? Sí, está aumentando la nubosidad de manera notable sobre la ciudad de Buenos Aires. Se aproxima desde el sector oeste. La parte oeste de la ciudad está más nublada que la parte este. Y estamos esperando para esta noche alguna tormenta bastante interesante. Piedra, no sé si está muy oscuro, Mauro. ¿Y qué tiene la piedra? No, digo, por el cambio de temperatura, ¿no? Está muy alta la temperatura. No está muy alta la temperatura, efectivamente, pero no hay muchísima humedad. De todos modos, a medida que pasen las horas, se va a juntar humedad suficiente como para estar con los ojos bien abiertos. ¿Las piedras de qué vienen? ¿Las piedras de qué vienen? Sí. Mira, viene de la lluvia concentrada. Viene de la humedad que desde el suelo asciende muy alto en la atmósfera, 9.000, 7.000 metros de altura. Se enfría esa humedad, sí, que llega en forma de gota, porque aquí abajo está en forma de vapor. A medida que se enfría, se hace una gotita, sigue ascendiendo, más frío esa gotita, se hace hielo, y cuando es tan pesada que ya no aguanta la atracción de la gravedad, cae por gravedad sobre nuestra cabeza. Bueno, no, sobre el auto de Lucio, yo lo corté. Sobre mi cabeza. Bueno, entonces, tengo seguro con tanto riesgo, pero bueno. ¿A qué hora va a llover ahora? Y después de las 10 de la noche. No, pues eso no me importa, estoy con pijama puesto, a mí no me interesa eso. Bueno, tema número 2, señores, se acerca este señor Guzmán con tanta expectativa. ¿Qué dice? Y va a presentar a sus amigos y algo más, ¿no? Guzmán, la noticia es Guzmán y equipo. Conferencia de prensa confirmada para las 19, iba a ser a las 17, se iba a postergar. Finalmente va a ser a las 19, lo acaba de confirmar oficialmente su equipo a través de un correo electrónico. Bueno, va a tener un equipo que en principio tiene experiencia en el área. Digo, cada uno de los tres funcionarios que te voy a decir han tenido un paso por la función pública justamente en el área a la que suenan ahora y seguramente a las 19 serán confirmados, que es Martina Vélez, Política Económica, Sergio Chodos en Finanzas y Raúl Rigo en el área de Presupuesto. La verdad me parece que es una forma interesante de rodear a Guzmán, que por supuesto viene con muchos pergaminos, con una gran trayectoria académica. Se equivocó Guzmán, tiene que llevarlo a la tele. De gestión, lo rodean con gente de experiencia. Lo lleva a la tele y no sabe nada. Bueno, pero ahí Martina también. Vélez, evidentemente es estratégico, es el esposo de Cecilia Todesca. Sí, yo lo vi. Y ahí, evidentemente, por lo que pude preguntar, la intención era, pues Cecilia Todesca está en la jefatura de gabinete con un rol en el plano económico de lo que es el organigrama de la jefatura, pero el esposo de Cecilia Todesca, pues siempre hablamos de la mujer de... Bueno, Martina Vélez es el esposo de Cecilia Todesca, que va a estar en un rol relevante dentro de lo que sí, es el área de... Eso es cierto, digo, pero más que importar que sea el esposo, no, en realidad... Vos pensás que, por ejemplo, cuando vos ves la fundación de Mercedes Marcó del Pon, FIDE, Fundación de Investigaciones para el Desarrollo Económico, tanto a Vélez como Cecilia Todesca están en el equipo. Y en realidad lo que hay que tener en cuenta es la explicación que da Alberto Fernández cuando presenta los 21 ministros y nombra a cada uno y dice, y como número 2 de la jefatura de gabinete voy a poner un economista como en su momento el querido negro Pessoa. Que digo, de alguna manera lo que hace Alberto Fernández es darle una importancia estratégica a lo que es la recaudación y la economía en general. El caso de Vélez, sí, tiene mucha experiencia. Digo, la verdad, cuando Vélez fue funcionario antes, decían, es el yerno de Todesca. Y Cecilia no había tenido un cargo conocido. Digo, es medio injusto esto de decir, es el esposo o es la esposa. No, pero digo, es medio injusto porque yo sé que la gente a veces no lo toma bien. Pero digo, más que nada, lo que hay es, lo rodean a Guzmán de un equipo heterodoxo. Todo el equipo de economía de la Argentina en este momento es un equipo heterodoxo. Y me parece que ese es el dato diferencial. Bueno, vamos a ver, Guzmán, si mujer, una mujer de uno, del otro, ¿qué le importa? Importa que haga las cosas bien. Porque mi mujer... Totalmente. Ya sé, pero... Es la mujer de alguien, sí, también lo referenciamos. Es cierto, eso es cierto. No lo dije en desmedro de nada, justamente yo no, en absoluto. Se te rompió el micrófono, por estar. No anda tu micrófono, no pudiste aclarar nada, pero no importa. Yo quiero dejar claro que mi mujer es la mujer de Mauro Viale, siempre será. Bueno, está muy bien, eso cada pareja maneja sus cosas como le parece. Mi mujer, para que no quepa duda, es la mujer de Mauro Viale y será toda la vida, porque dice, mirá, la mujer, la esposa de Mauro Viale, ¿qué querés que te haga? Próximo tema. Está bien, mirá el desbole que hace por la huevada, ¿no? Sí, bueno, ahora te agrego algo. Yo soy... Dale, vamos, dale, que estoy con los títulos.
Tercer tema, adelantó Mariana, proyecto de leyes, van al Congreso rápidamente, ley de emergencia y demás. ¿Tenés micrófono? Sí, dale. Justo tiene que estar con el micrófono. Muchachos, estamos con los títulos. Chicos, no es un picnic esto, paren. Faltan las leyes, pero yo te espero que te arregle el micrófono. Falta mucho. Mauro, para explicarlo bien, la emergencia lo que hace es darle al Poder Ejecutivo la capacidad de manejar el presupuesto y el gasto casi a sola firma, ¿no? De un modo, no te digo discrecional, pero un modo más ágil, más rápido, y mientras se haga un presupuesto nacional que por ahora no va a haber, justamente eran tres proyectos específicos. Dale, María. Que principalmente tienen que ver con emergencia sanitaria, alimentaria y económica. Principalmente el cronograma está previsto en que mañana se publique en el boletín oficial el llamado a sesiones extraordinarias para convocar a la sesión del próximo miércoles en la Cámara de Diputados. El martes van a juntarse las comisiones de legislación y presupuesto para tratar justamente los tres proyectos. Y todo se empezó a armar con acuerdos en el Poder Ejecutivo, buscando obviamente que la Secretaría de Legal y Técnica, con Vilma Ibarra al frente, pueda mañana ya tener listo el llamado a extraordinarias por parte del presidente, y después los acuerdos políticos que entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo se hagan para tratar el proyecto. Hay que ver después cómo cada bloque decide tratarlo, pero en principio se garantizaría el quórum, donde el Frente de Todos con Máximo Kirchner y Sergio Massa allí también lo están garantizando. Hablaron con Mario Negri, el jefe de Cambiemos, también hablaron con distintos bloques de otros espacios dentro de la Cámara de Diputados para que pueda tratarse el próximo miércoles. Son tres proyectos de emergencia que lo que dan es disponibilidad de recursos para que Alberto Fernández los pueda destinar a los distintos anuncios que quiera hacer en materia de, sobre todo, emergencia sanitaria. Eso fue un pedido de Ginés González García para poder hacer el envío de fondos, sobre todo a compra de vacunas. Acordate, Mauro, que él anunció que va a volver a reinstalar el protocolo de aborto no punible, que en su momento había publicado Rubinstein y que después Carolina Stanley, ex ministra de Desarrollo, dio de baja. Y también empezar a trabajar en lo que es la asistencia en hospitales de medicamentos que estaban en faltantes. Eso por un lado. Y el genérico, el famoso genérico de él. Exacto. Pero además, emergencia alimentaria en el plano de el plan de lucha contra el hambre, empezar a destinar fondos para lo que tiene que ver con las familias que hoy no están pudiendo recibir o comer cuatro veces al día, que es el objetivo que tiene planteado Daniel Arroyo desde el Ministerio, y la emergencia económica como emergencia que estaba vigente desde el 2002 y que después, durante la era Macri, en el último año no se prorrogó, es volver a ponerla en vigencia para tener disponibilidad de recursos, teniendo en cuenta que sí van a extender el proyecto, el presupuesto en realidad de este año y empezar a elaborar otro, pero recién para marzo-abril del año que viene. Bien, termino los títulos enseguidita y voy con Agustín y con Romina, participantes de este programa también como cualquier otro. Asume Perotti ahora, están esperando que llegue Alberto Fernández, ¿no? Sí, porque partió hace unos 20 minutos del helipuerto de la Casa Rosada. Sí, Nadia. Creo, no tengo la confirmación, que bajó, pero que viajaría en avión, ¿no? En helicóptero. ¿En helicóptero, seguro? Sí, no, si lo vimos antes, me parece que está, lo lleva un helicóptero a todos lados. Voy a chequear porque capaz que fue al aeroparque. Fue al aeroparque. Área, claro, y ahí entró a abordar el avión. Puede ser. Sí, el Tango 10, ahí lo chequeo, ¿no? Gracias. Está el presidente viajando rumbo a Santa Fe para la asunción de Omar Perotti, el gobernador de la provincia, que después de tres periodos del socialismo al frente de la magistratura santafesina, vuelve el peronismo a gobernar y allí Alberto Fernández va a acompañar a Perotti en la asunción. Quinto tema, un episodio con el Tren Roca, la gente ya está viajando ahora. Sí, el primer servicio salió hace 20 minutos, ya están funcionando las cinco líneas
de eléctricas del ramal Roca, del tren Roca, después de que estuvieran interrumpidas desde temprano en la mañana. Volvieron a cortar las vías a la altura de Avellaneda en la estación Costequi y Santillán. Ex trabajadores de la empresa Ferrobaires que reclaman para ser reincorporados, como el conflicto, al igual que en la semana pasada, no tuvo respuestas. Estas personas decidieron levantar el corte. Está judicializado, Mauro, con el juez en Quilmes, Luis Armela, el corte de vías, pero estuvo más de 6 horas sin servicio, ahora se retomó con normalidad. Bueno, un par de frases que dicen un montón de cosas que los muchachos, chicas, te van a contar. Son frases sueltas que pasaron por ahí. Por ejemplo, presupuesto 2020, ¿qué pasa con eso? Principalmente, Mauro, en el presupuesto 2020, en realidad lo que se hace es la extensión del presupuesto 2019, y en el 2020, entre marzo y abril, lo que van a hacer es preparar las variables económicas para el año próximo. Pero todo, según el propio Santiago Cafiero, va a ser una vez que se empieza a trabajar la renegociación con los bonistas que tienen con la deuda. A partir de ahí es que se va a empezar a armar el nuevo presupuesto, esto confirmado esta mañana por Santiago Cafiero. Tema 7, jubilados, aumentos y aguache también, esto parece inminente, ¿no? Mauro, el aumento que se está pensando es un 20%, la jubilación mínima pasaría de 14.067 a casi 17.000 pesos. El criterio, por lo menos el que ha circulado, el criterio sería que recuperen lo que perdieron desde la nueva ley de movilidad jubilatoria hasta hoy. Y por supuesto eso sería una plata que ya quedaría definitiva, sería la nueva jubilación mínima. Esperemos los anuncios concretos de Martín Guzmán, pero en principio bueno, el número que circulaba, la idea era subir la jubilación mínima y parece que todas las jubilaciones también, un 20%. Tema número 8, el CEPO sigue, ¿no? El CEPO sigue y goza de buena salud y va a tener una, no sé si una larga vida para medida económica así. Para que vos recuerdes, Mauro, el corralito duró 364 días. ¿Años? No, 364 días, casi un año. No hay ninguna comparación entre el corralito y el CEPO, pero lo que quiero decir es que cuando vos pones una restricción económica muy fuerte, muy dura, vinculada a la falta de dólares, tiende a durar en el tiempo porque es muy difícil levantarla de golpe o gradualmente o como sea. Algo se nos va a ocurrir, dijo Miguel Ángel Pese cuando le preguntaron de dónde van a sacar dólares, y otra de las frases que dio, que es muy interesante, chanchito, lo que dijo es vamos a hacer todo lo posible para evitar el desdoblamiento cambiario. Bien, bueno, que en realidad sería sumar desdoblamiento cambiario, porque ya hay desdoblamiento cambiario heredado de la gestión Macri, Sandleris, Duhovne, Lacunza, etc. El tema número 9 tiene que ver con microcréditos, que me dice que a la gente le importó mucho, al estilo de Yunus. Sí, al estilo, lo que habla, viste que Daniel Arroyo cuando venía acá permanentemente hablaba de las obras de pico y pala, un planteo así muy, muy keynesiano, ¿no? De que la gente haga trabajos, aunque sea de poca productividad, para tener una plata en el bolsillo. Habló de los carpinteros, habló del personal de la construcción, habló de la gente que se gana la vida con sus oficios o haciendo changas, y habló de brindarle créditos, microcréditos, con una tasa del 2 a 3% anual. Imagínate, Mauro, que con un inflación. Pero ese de Yunus hace 30 años. Sí, es verdad, pero Argentina no es la India, ¿no? Que, bueno, hay un concepto casi de subsidio, pero el porque concepto era, la inflación tomá, es 40% más. Y tomá la guita, comprate un arado, yo qué sé, lo que vos quieras, andá a laburar y páguelo. Eso sí era el concepto. Habló de las máquinas de coser, Daniel Arroyo. Sí. Habló de la gente que cose para afuera. Pues es que, por supuesto, no es un concepto económico muy moderno. No son los unicornios, no es la gente que vive de programado o de manejar computadoras, pero todavía hay gente que cose para afuera y que trabaja. Bueno, lo que está pensando Daniel Arroyo es que desde su ministerio, no, ni desde el ANSES, ni desde los bancos, ni desde ningún organismo de otro Estado, sino del Ministerio de Desarrollo Social, se den créditos no bancarios con pocos requisitos pero para no el acceso, son esto, no son más esto, sencillos. No hablo de montos, no, hay que ver lo que te digo, yo son 3.000 pesos, no es esto. Sí. Yunus daba para pequeñas, muy pequeñas cositas. Claro, los préstamos que daba Yunus eran muy pocos, eran para zonas muy pobres, donde, por ejemplo, era un compromiso grupal para pagarlo. Exacto. Era bárbaro. Te digo, lo de Yunus es 40, 50 años después,
lo que hacía Eva Perón regalando la máquina, de coser, claro, ¿no? Claro. Pero Eva Perón lo que hacía, te regalaba algo que ya está, te lo comías, te lo consumías, ya está. Te regalaba la herramienta de trabajo, el capital de trabajo. Pero pero yo no regalaba, te lo cobraba y te obligaba a que lo pagara, al revés. Sí, pero digo, pero ahí el concepto es, hay que entender también cómo funciona la microeconomía, la economía social, etcétera, porque no todo es Palermo, Hollywood, las grandes empresas, las multinacionales, la soja, etcétera. También funciona la economía social o la economía de los barrios más humildes. En ese caso, vos lo que le das es a la persona que tiene voluntad y capacidad de trabajo y tiene sapiencia técnica, vos lo que le das es la herramienta, que es lo que no puede comprar porque al venir de la pobreza no le sobra dinero como para comprar algo. Bueno, ese es el concepto de Eva Perón con las máquinas de coser y en alguna medida el concepto de Mayunus con los microcréditos. Contame los aumentos que hay, que tengo que ir a Hugo. Aunamos los dos, aumento de tarifa, aumento de transporte. Lo bueno es que están congelados. Por ahora, congelados. Inclusive lo que no depende de Nación, por ejemplo, lo que es la tarifa de la luz, que depende de Provincia de Buenos Aires, EDELAP, Zona La Plata, EDEN, EDEA, EDES, todo el interior de la provincia. Kicillof ya confirmó lo que le había pedido a Vidal en persona. Por ahora no aumenta la luz en Provincia de Buenos Aires, tampoco aumenta a nivel nacional, ni la luz. Yo ya no sé lo que pago, Luz. Ni el gas, no, sí, nadie. Yo creo que voy a buscar los diarios de la mañana, me parece un papelito de la deuda de algo que me están inventando. Te tomás un calmante. No lo veo, no lo veo. Por ver si se te cuela una boleta y factura. Mi mujer que tiembla, se lo paso ahí, no lo miro, le digo, toma esto para vos y agarro. Qué nervios de acero tu mujer, ¿no? No, pero. No digo para abrir la boleta de luz y de gas y todo eso. Luz, gas. Más de vos, ¿no? Por supuesto. Viene la BL y toda esta cosa que aumenta, amigo, la reta. La BL ya está, te lo van a aumentar mensual. Buen aumento, sí. Estupendo, como necesitar 42 laburos para pagar eso. Comer, olvídate que estamos todos flacos ya. Y pero está bien, es como dicen los liberales, trabajamos para pagar los impuestos. Bueno, ¿qué más? Está terminamos. Hugo, dale, Hugo. Bueno, en esta nueva aplicación del Código Procesal Penal, que en verdad se aplica en 4 provincias, hay una comisión bicameral en la Argentina para que se termine de aplicar en el resto del país. Recordemos que el Código prevé además una nueva justicia, sobre todo eso va a afectar a los tribunales federales como Oropí, porque propone a los fiscales como investigadores completos, en el sentido de que les quita a los jueces lo que hasta ahora es una atribución para esas investigaciones, en donde investiga tanto el fiscal como el juez. Bueno, eso está previsto en este nuevo código, además de las restricciones a las prisiones preventivas. En ese sentido, teniendo en cuenta las reformas que habrá también, porque el Código Penal también está en el Congreso para ser aprobado, están muy cerca de quedar en libertad. Bueno, en verdad lo consiguió Jorge Castillo, el llamado Rey de la Salada, que logró una excarcelación en una de las causas. Ahí está, mirá. Donde estaba justamente detenido. ¿Este recordemos? ¿Este Castillo? Este es Jorge Castillo. ¿Alberto Castillo, no es? Es Jorge Castillo, el Rey de la Salada, que maneja uno de los lugares más emblemáticos, llamado Punta Mogotes, en ese predio ferial donde Perón, te acordás, quiso poner las piletas. Creo que existieron las piletas en la Salada. Yo fui. ¿Vos fuiste? Mirá. Yo fui, me llevaban ahí, sí. Bueno, luego se reformuló, tuvo un auge al principio con las ferias, con la organización de varios complejos. Punta Mogotes, por ejemplo, a cargo de Jorge Castillo, Urcupiña, a cargo de otra persona, Quique Antequero, y bueno, otros 2 predios más. Pero a partir de la investigación por lo que pasaba fuera del predio, es decir, en las calles, con delitos de extorsión, donde actuaban barra brava, una investigación compleja que llevó adelante el fiscal Escalera, estuvo detenido desde el 2017 hasta hoy, Jorge Castillo, acusado de varios delitos, entre ellos el intento, el disparo que efectuó contra uno de los policías cuando lo fue a detener. Bueno, ¿este Castillo cuál es? Este es Jorge Castillo. ¿El que cantaba Los Cimarros Porteños? No, exacto. El hermano. No, exactamente. El hombre que sí viajó. No, ese ya no vi. Con el hermano. De gobierno, como Guillermo Moreno, viajaron, ¿te acordás? Bueno. A África. No, güey, ¿dónde? Angola. Vamos. Bajaron a Angola, intentaba poner la Feria La Salada en ese país, también lo quiso hacer en Miami. Bueno, estuvo detenido. La causa que en la que actuó el fiscal Escalera de Loma de Zamora había obtenido la excarcelación, pero hoy obtuvo un revés que lo favoreció en la investigación por lavado de dinero. La Sala de Apelaciones de la Cámara Federal de Loma de Zamora le concedió, a partir de la revocación de su prisión preventiva y de su procesamiento en la causa por lavado,
le concedió la excarcelación. No es que la causa deja de ser investigada, pero sí le permiten que esté en libertad con una tobillera electrónica. Y pasos similares sigue, parece, Pata Medina, que por ahora, epa, también en varias causas, no logra su excarcelación porque sigue investigado en la justicia federal. ¿Puede meterse en la pileta este con la tobillera? No. Y no está más la pileta, pero puede meterse. ¿No está más la pileta de Salada? No, en la Salada no. Yo fui cuando estaba. Bueno, último momento. Pero la pileta de su casa, calculo que sí, no lo sé. En mi casa este no es. Es un dispositivo, la tobillera electrónica, en general es lo que se usa, es un dispositivo que además, dale, no, destacar que tiene un GPS que es monitoreado por la Fuerza de Seguridad. Atento, y por la justicia. Atento con lo urgente que llega de Chile, último momento y urgente. La Fuerza Aérea de Chile informó que fueron hallados materiales del pasaje de Drake que podían pertenecer al avión Hércules desaparecido. Por lo tanto, se lo dio por caído, desaparecido, chocado, acuatizado mal. Ahí está material que permite suponer rápidamente de manera oficial que obviamente cayó al agua. Como exactamente, Mauro, en el pasaje de Drake se encontraron restos de este Hércules desaparecido. Recordemos que había preocupación, incluso Piñera. 38 personas. Piñera, claro, 38 personas. Había periodistas, hombres de las Fuerzas Armadas chilenas que viajaban hacia la Antártida. Y se sabe que es inclemente esa zona y que realmente los vuelos son muy peligrosos hasta ahí, y se creía, porque se perdió contacto en el pasaje del Drake, que allí podía encontrarse, salieron a buscarlo y encontraron restos del Hércules desaparecido. Se cree, y formalmente la Fuerza Aérea de Chile confirma, vamos, que fueron hallados materiales de este avión desaparecido. Te decía que el presidente Piñera canceló su viaje a la Argentina por esta razón. Muy bien, cobramos 30 segundos con paleta, hacemos un wiper, acá está Agustina, ahí está Romina, para hablar con ellos rápido. Esto dura 30, cobramos con el mejor para cobrar. Vamos, Cacho. ¿Aún no pudo cobrar su deuda? Morosos Incobrables tiene la solución. Cobranzas personalizadas en todo el país. Honorarios a cargo del deudor. Correo privado al deudor y sus vecinos. No se preocupe más. A partir de este momento, el preocupado será el deudor. Llámenos. 0800-345-3450. Anotó. 0800-345-3450. ¿Cómo se equivocó, Guzmán, eh? No te llevó a vos. No, no, no se equivocó. ¿Lo conocés? Sí, lo conozco hace mucho. Sí. Primero, una cosa, que porque recién hablaban de la relación de Martina Vélez, que es el marido de Cecilia. Martina Vélez no va a ser el secretario de Política Económica que va a asumir esta tarde. Ah, bueno. ¿Y quién va a ser? Ya que sabés, sí, lo dale. Bueno. No, te digo nada más que Martina Vélez no va a ser. Porque a mí me dieron también otro cargo, pero ahí me lo desmintieron también. Bueno, lo va a hacer, te dice él que está ahí, ¿qué va a hacer? No pasa nada, Lucio, no se muere nadie. No, no, por supuesto. No, nada, digo porque estábamos hablando, porque va a ser. No, bueno. Ahora un rato se va a comunicar el equipo. ¿Es buen equipo? Sí, 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 sí. ¿Y vos por qué no estás ahí? Porque es buen equipo. No, un chiste. No, un chiste. No, no, porque tengo otro rol. Martín eligió gente, a ver, de mucha experiencia. Raúl Rigo, por ejemplo, que sí ya está confirmado en la Secretaría de Hacienda y es público. Tiene mucha experiencia en esos temas, mucha experiencia en lo que tiene que ver con presupuesto, con que va a estar a cargo de la Secretaría de Hacienda. Es una persona que durante muchísimos años estuvo a cargo. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Bueno, es que los lineamientos, hoy también cuando anuncie el equipo va a dar algunos lineamientos de política económica, no medidas específicas muy probablemente, pero sí lineamientos, son los que viene ya sosteniendo hace mucho tiempo. Digo, a ver, Martín, ¿por qué está donde está? Primero porque es un economista formado en la heterodoxia, digamos, y comparte la idea que Alberto Fernández y que el resto del equipo de economistas comparte, que basta la política de ajuste, ahora hay que crecer. Para crecer hay que canalizar recursos hacia los sectores de ingresos más bajos, estimular el consumo, que es el 70% de la demanda, impulsar de esa manera la producción, llamar a una concertación para que acompañen los diferentes sectores. La economía es una ciencia social, no es que vos tomás una medida y no es física, y esto impacta y pega allá y rebota. Es una ciencia social, depende de los comportamientos de los actores, entonces va a haber que llamar, convocar a ese gran acuerdo económico y social y que cada uno aporte desde tiene que aportar. Eso va a haber que hacerlo, es ineludible que haya que hacerlo. Ahora. ¿Pero qué es eso? Llamar a todos los sectores y decir, miren, vamos a un acuerdo de precios, salarios, este es el plan económico. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué es importante esto? Porque yo te digo, vos vas a tener que emitir, por ejemplo, en esta etapa, vas a tener que volcar dinero al mercado. Ahora, si los empresarios
toman esa señal de manera positiva, generan una expectativa positiva y frente a eso dicen, bueno, a esta demanda creciente vamos a responder con más producción, con más oferta, vamos a poner a trabajar las máquinas que hoy están arrumbadas, salió la capacidad instalada de la industria hace un rato publicada, sigue cayendo, 62%. Entonces, si la reacción es positiva y dicen, ahora vamos a reaccionar frente a esto, produciendo más, contratando más trabajadores, bueno, buenísimo, vamos a un ciclo que corta esta lógica y que vamos a buscar la expansión. Si los empresarios argentinos, los formadores de precios, dicen, no, yo no creo que esto sea así, sigo con mi comportamiento especulativo, esto yo ya lo conozco, si tiran pesos al mercado yo subo los precios, no me pongo a trabajar, no contrato nuevos trabajadores, bueno, la película termina mal. Entonces digo, gran parte de esto va a depender del acuerdo. Pero Martín está ahí, no solo porque es un economista heterodoxo, que tiene esta visión de la economía, basta de ajuste, vamos a expandir, sino porque es un experto en procesos de reestructuración de deuda de mercados emergentes, viene trabajando en eso con Stiglitz hace mucho tiempo, y hoy Argentina, además de las prioridades internas, el hambre, todo lo que ya dijo ayer Alberto Fernández y que se va a empezar a trabajar y atacar ahora, tenés una prioridad que es reestructurar la deuda intentando evitar caer en default, porque así como la deja este gobierno como herencia, la concentración de vencimientos en el corto plazo es impagable. Vos, es una cuenta objetiva esta. Vos decís, ¿cuánto vence el año que viene? Tanto. ¿Cuánto tengo en el Banco Central? Tanto. ¿Cuántos dólares ingresan por inversiones o por exportaciones? Tanto. Bueno, ¿cierra el número? No, no cierra. No podés pagar. La deuda del año que viene es imposible, así como está, que se la pueda pagar. Bueno, o vas a default, que quiere decir, para que todos se acuerden, como en el 2001, bueno, mirá, flaco, esto no se paga y después vemos qué hacemos, tiene costos altísimos para la economía, o llevas adelante una, vamos a llamarle, reestructuración preventiva de la deuda. Bueno, eso es lo que va a buscar Martín Guzmán. Ahora, ¿es sencillo? No, no es sencillo. Del otro lado tenés acreedores privados muy atomizados, es decir, son muchos que tienen la deuda. Quita, que sabe que le van a quitar. Muy probablemente esto implique una quita. Seguro. Bueno, hay que ver cómo, porque ¿cuál es la clave de esto? Hacerlo de manera voluntaria, sobre todo con los acreedores externos que tienen deuda emitida bajo jurisdicciones extranjeras. Porque después es otra película para la ley bajo jurisdicción doméstica local, bajo leyes locales, que ahí ya demostraron a la CUMSA que a tiro de decreto vos podés reperfilar, patear los vencimientos, qué sé yo, que tiene un riesgo, porque vos no le podés reperfilar tampoco los vencimientos a todo el mundo, porque no, esa plata que está girando acá adentro sería un desastre, pero que se puede atender de otra manera. En el otro caso, en la deuda con jurisdicción externa, vos tenés que juntar voluntades para que el día de mañana no aparezcan los famosos fondos buitre, entonces tenés que juntar voluntades importantes para que eso no accione después, eso es un trabajo que va a llevar su tiempo, pero no tenés mucho tiempo. Entonces, la clave va a estar en el éxito de la reestructuración de la deuda y en los acuerdos internos para que esta política de volcar dinero en el mercado reaccione positivamente. Ese es el esquema, claro, en definitiva, macroeconómico que viene de acá en adelante. Mira cómo estamos bien los docentes. Bueno, los docentes esperando, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires se va a convocar la paritaria o no, que es lo que tendría que pasar para llevar tranquilidad a cómo... Kicillof ya dijo hoy, no hay un mango en la provincia. No, bueno, mango. Por eso, la declaración de Kicillof hoy, en realidad, ponen un nerviosismo importante, porque ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que no va a pagar? ¿No va a pagar los salarios? ¿No va a pagar los vencimientos de deuda de la provincia? Todo, como lo anunció. Como lo anunció fue claro, dijo, hay 40.000 millones de pesos de vencimientos y de obligaciones y hay 25.000 pesos. Dice, no alcanza. Bueno, eso es claro, o no paga los salarios o no paga algo del endeudamiento. Salvo que venga algún auxilio. ¿De dónde va a venir el auxilio? Podría ser del Tesoro Nacional. ¿Qué van a hacer ustedes? No, mira, nosotros estamos esperando a ver cuáles son los anuncios concretos. Lo que es real es que los salarios, por ejemplo, de los docentes están atrasadísimos. Y en este sentido hacen falta dos cosas urgentes. Por un lado, un aumento de emergencia de los salarios. Y por el otro lado, abrir la paritaria para discutir cómo va a evolucionar el salario en el próximo periodo de cara al año que viene. Pero a mí me preocupa de lo que escuché ayer Alberto Fernández y de lo que se viene ya anunciando hoy, que efectivamente acá lo único que va a pasar es que lo que se va a tratar de contener son el reclamo de los salarios, porque a la pregunta que recién se hacía, ¿qué van a hacer los empresarios? Y van a acumular sus ganancias, eso es así. No creo que de buena voluntad vayan a aceptar otra cosa. Por eso la idea del Consejo Económico y Social, nosotros alertamos que tiene un objetivo que es contener los reclamos salariales, los reclamos de los trabajadores en un cuadro que es muy serio. Entonces creo que este tema, donde además hemos visto que
el debate este de las emergencias, que es lo que va a venir la semana que viene, es la total discrecionalidad de cómo, qué se gasta, cómo se gasta y cómo se deja gastar. No hay presupuesto, el presupuesto va a estar sometido a la renegociación de la deuda, o sea, que era lo que se decía que no se iba a hacer. O sea, se dijo que no se iba a funcionar sometidos al tema de los acreedores internacionales y ahora resulta que vamos a esperar el presupuesto el año que viene. Al revés. Dijo, no podemos tener un presupuesto hasta no saber cómo se reperfila la deuda. Por eso no es que el reperfilamiento, que los acreedores externos te van a decir cómo reperfilar. Además, bueno, pero acá hay una cuestión. Vos necesitas saber cuánto es lo que vas a gastar en todo tipo de cosas, en educación, en salud y demás. ¿Quién lo va a definir? La deuda, entonces quiere decir que efectivamente va a ser hay una realidad, el actual presupuesto, el que se presentó, que dijo Alberto Fernández que no le va a dar tratamiento legislativo y que va a presentar otro, no solo está basado sobre proyecciones macroeconómicas completamente inválidas, que no sirven para nada, sino además que está, además el tema de la deuda que marcaba Raúl, pero además está basado en una lógica absolutamente diferente a la que se va a implementar ahora. Y como el presupuesto es la hoja de ruta de qué vas a hacer vos con tu política económica, la prioridad que se le va a asignar a la salud, a la educación, a la ciencia y la tecnología, en ese presupuesto que este gobierno había presentado no está, porque sabemos todo el tratamiento que le daba. Pero no va a estar hasta avanzado el año próximo. Entonces, yo te pregunto, ¿cómo hacemos? La idea y la intención tenés un cuadro de es solucionar el tema de la deuda de acá a marzo, en paralelo trabajar con un presupuesto y poder presentar y aprobar el presupuesto en el mes de marzo. Vale. No tenés otro remedio. Esa es la intención. No hay otra manera de hacerlo. El presupuesto actual, como dice Dateli, es un disparate. No, pero tiene... te imaginas que yo no voy a defender el presupuesto actual. Lo que estoy diciendo es que acá se planteó primero que se iban a enmendar las planillas y se iban a cambiar las planillas del presupuesto. Después se dijo que no se iba a hacer porque la lógica no se sostenía. Y después ayer Alberto, en su discurso, terminó diciendo cuál era la realidad. Que en realidad iba a quedar sometido a cuál era la negociación con el FMI y con los acreedores. Quiere decir que la mentada independencia y prioridad de cuál era la situación interna no está. Vamos a quedar sometidos a una deuda completamente ilegítima. No sometidos, porque sometidos estuvimos hasta ahora a las órdenes del Fondo Monetario. No, la idea ahora es decir, a ver, Argentina hereda, este gobierno hereda una situación de deuda inmanejable, así como está. Ahora, no se va a cometer la irresponsabilidad de decir, miren, no se paga nada. Porque la sanción de un gobierno... Porque el Estado tiene una continuidad, tiene que reconocer las obligaciones... Las obligaciones, disculpa, que emitió el gobierno anterior, pero hay que darle un tratamiento a eso. Yo no quiero hablar encima de ustedes porque queda feo. Espera. ¿Esto es Perotti ahora? Sí, Perotti está llegando, pero todavía... Alberto Fernández no, desde lo que acabo de chequear, todavía no llegó, pero Omar Perotti sí, ya la ceremonia, Mauro tiene hora y media de retraso, estaba confirmada a las 5 de la tarde, y allí Perotti, que está junto a su familia, en aguanta, la de rigor, llegando a la legislatura. Pero no es cerca como la provincia de Buenos Aires, Santa Fe es lejos. En un ¿el aeropuerto? El aeropuerto está en Sauce Viejo. Yo vivía ahí, pasando Santa Fe Capital son media hora por lo menos. 500 kilómetros de Capital Federal aproximadamente. El aeropuerto. ¿Qué va a hacer? ¿Tiene que subir o va a esperar al presidente? ¿Qué bueno, problema, eso, ¿eh? En principio entiendo que por lo menos va a empezar a entrar a la legislatura para que se haga todas las formalizaciones. Mientras llega Alberto Fernández. Ah, Alberto va a todos lados también. No, sí, se lo prometió, pero bueno, demoró en la agenda que tenía. Y por eso está llegando con algo de demora cuando estaba convocada a las 5 de la tarde. Perotti lo que va a hacer es todos los pasos y llamar a cuarto intermedio a la espera del presidente. Es lo malo. No hay ningún motivo para que no lo haga. La foto, demora en 150.000 fotos, pero no empieza nunca. Sacame foto con los nenes, sacame con los otros, sacame con el de camisa. A ver si llega o no llega. Y Alberto dice, no salí todavía, qué angustia es esto, ¿eh? Bueno, asumí, viejo, dejate chat. Perotti es un ídolo, ¿no? Sí. Parece que es un ídolo. Muy respetado. Le fue muy bien como intendente de Rafaela, bueno, y a partir de ahí pudo proyectarse. Sí, fue una elección, recordemos, que ganó por 4 puntos de diferencia. También Santa Fe tiene la particularidad de tener elecciones reñidas. En este caso, el macrismo había quedado muy rezagado después de que no tuviera un candidato competitivo como Miguel del Cel. Digo competitivo porque fue la mejor performance que tuvo Cambiemos en cantidad de votos cuando se había presentado el humorista. Después de eso, ya no tuvo ningún candidato de peso.
Los radicales fueron los que se presentaron como Corral, quedando terceros en la disputa. 15%. Claro, había sacado. Y Perotti gana con el 4% de diferencia frente, saluda obviamente, al socialismo. Contar a hacer tiempo, va a saludar a Santa Fe, Tucumán, a todo va a ser. Saluda, sí. No sabe qué hacer, pobre, para ganar tiempo, ¿no? Claro, no, para pero que ingresa, primero hace el famoso en política, lo que se dice, el besamanos, pasa, se saluda con la gente, después ingresa. Se hace la apertura para convocar a las nuevas autoridades y la jura, y mientras tanto calculan que Alberto Fernández estará llegando allí en minutos nada más. Se fue aproximadamente hace 40 minutos, cerca de las 6 de la tarde, se había ido desde el helipuerto de la Casa Rosada. No va a llegar, sino... Qué bárbaro, ¿eh? Mirá qué linda pareja son, ¿eh? Muy bien, sacándose fotos y demás. Bueno, paritaria entonces, ¿me estás hablando de paritaria? Mira, justamente yo creo que uno de los temas importantes es en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional los docentes, la apertura de las paritarias. En este sentido, el nuevo ministro de Educación, Trotta, dijo que va a restablecer la paritaria nacional. Sí. Ahora, justamente, lo que me parece que hay que ver es cuál es el contenido de esa paritaria nacional. Porque el periodo anterior, cuando esta existió, ¿qué hacía? Fijaba solamente una suerte de piso del salario docente, pero sin hablar de la composición de ese salario, lo cual ha llevado a que en gran parte de las provincias un porcentaje muy importante de ese salario sea en negro. Y eso después impacta en jubilaciones, impacta en la calidad del salario, en el achata, la antigüedad y demás. Entonces yo creo que restableciéndose la paritaria nacional, el reclamo que está pendiente y que entiendo tiene que atenderse es que se establezca sobre bases que luego no puedan modificarse, como hizo el último gobierno, y donde se discute un básico unificado nacional, que esa es la clave para que luego el salario no quede absolutamente deteriorado como ha pasado hasta ahora. Nadia, me olvidé de la temperatura, ¿qué pasó? Mira, Mauro, pude hacer descender casi un grado, 8 décimas en este ratito. Pero te quiero comentar también que... Y pico. Mauro, en el sur de Santa Fe, a esta hora, en el sur de Santa Fe hay tormentas aisladas. Pero entonces... Y entonces... ¿No llega Alberto? Mira, yo no sé si llegará o no porque no sé la posibilidad que tiene. No, porque esto, Santa Fe Capital no es el sur. No, porque claro, pero por el camino, en el camino... Cada 60. Pero en el camino... En el camino hay nubes de todo. Hay zonas de tormenta. ¿Y en qué va? ¿El helicóptero? Hagamos macana, ¿eh? Y si... Hagamos macana. ¿En helicóptero? No sé. No sé, iba en helicóptero ese que se demoró y volvió, iba a la provincia de todos lados. Ya está, se van a casar todos. No aguanta, dice, no aguantaba más. Asumo y los casamos, le dijo. La vicegobernadora, Alejandra Rodena. Y bueno, se casa con ella. Esto, ¿qué va a hacer? Mirá, no podés. ¿Qué era? ¿Era diputada? Diputada. Mirá Julián Domínguez ahí. Julián Domínguez estuvo más presente de lo que vos crees, pero con perfil bajo. Sí, ¿no? Pero me sorprende que no, protocolamente no está obligado a estar ahí en Santa Fe. Estuvo. Tiene una relación muy fluida de hace mucho tiempo, claro. Con Perotti, no con Cristina. No sé, hablo porque está en la asunción de Perotti. Ah, te digo, ¿cómo estuviste viendo los discursos? Bien, muy bien. Sí, el de Alberto Fernández de ayer me pareció muy buen discurso. ¿El de Axel? El de Axel también yo lo noté muy cargado por su sesgo, obviamente, muy cargado de temas económicos. Y quizá me parece que un tema que yo destaco del Alberto Fernández es que comentó muy brevemente la situación que recibía y habló muchísimo de lo que viene, de lo que piensa hacer. Porque no quiso doblar los palazos. Claro, en el caso de Kicillof, digo, me parece que se detuvo más tiempo en describir lo que está recibiendo. Son diferentes estilos. No digo ni que uno... Estaba como enojado, además. Claro, ni que uno esté bien, ni que uno esté mal. Digo, son diferentes. Es la segunda vez que lo dice en pocos días. Estaba como enojado diciendo, mirá este desastre que me dejaron. Dijo él, ¿eh? Bueno, a ver, digo, lo cual también es cierto, ¿no? Digo, a ver, hay que ser, digo, más allá de los estilos y de la forma, yo creo que estamos en una situación donde hay que ser claro y describir para que puedas trabajar para adelante. Mandaba 25 mil palos, le dijo. Claro, no, él lo que dijo es, dijo Vidal que deja la provincia con 25 mil millones en la caja, lo cual dijo, déjenme ver ahora si es cierto o no, cuando miren más en detalle los números, pero más allá de eso... Tengo vencimiento por 40 mil millones y si le sumo lo que tengo que pagar de salario... Eso para Alberto. Necesito 60 mil. Claro, bueno, porque ahí hay un tema importante. A ver, la provincia de Buenos Aires no emite.
El que emite peso es el Banco Central. El Banco Central es política económica nacional, mejor política no. monetaria. Entonces, la provincia de Buenos Aires, por su característica estructural, vos pensás que la provincia de Buenos Aires aporta el 40% del Producto Bruto, recibe mucho menos en forma de transferencias. Ahí está la famosa ley de coparticipación federal. La ley de coparticipación, sabemos que hace mucho tiempo que se habla, se discute, pero es imposible modificarla porque requiere de la unanimidad. Y estamos hablando de un juego de suma cero. ¿Qué quiere decir un juego de suma cero? Vos tenés la pizza con cada uno, las 24 provincias tienen una porción, donde una porción crece, la otra se achica. ¿Y quién va a estar dispuesto a afirmar que se le achica su porción? Entonces, es un juego complicado. Hasta tanto no se modifique esa cuestión estructural, la provincia depende muy fuertemente de la nación, y eso es un poco lo que marcó hoy, de alguna forma, así va a ser. En el discurso. Dale, pego una vuelta, Lucio, mañana vamos. Mauro, ya está el equipo totalmente confirmado, porque es cierto lo que decía Agustín, muy probablemente Martina Vélez no sea secretario de Política Económica, sí están confirmados los demás, Rigo en presupuesto y algunos otros. Pero está totalmente confirmado también el equipo de Matías Culfas, de Desarrollo Productivo. A mí el cargo que más me interesa es quién va a ser secretario de Comercio Interior. Bueno, va a ser... Moreno, parece. No, Moreno ya no. Va a ser secretaria, y te lo había anticipado acá, va a ser Paula Español. Me dijiste vos. Paula Español, que antes fue subsecretaria de Comercio Exterior y manejaba un tema tan complejo como las de JAI, va a ser secretaria de Comercio Interior, va a tener su oportunidad, Paula Español, economista, de ejercer este cargo tan importante. Después vas a tener al secretario de Industria, Ariel Yale, un cargo largo, Industria, Economía, Conocimiento y Gestión Comercial Externa. Pequeña y mediana empresa, Guillermo Meredith. Después en energía va a ser Sergio Lanciani, el misionero. Hoy hago un año. Como se había dicho. Y en minería, Alberto Hensel. Pero ya está confirmado el equipo de Matías Culfas. Esperamos a Guzmán como quien espera a Maradona en cualquier momento que diga esto. Adelante, señor Padovani, ¿qué está pasando ahí? Sí, sí. Estamos acá, Mauro, en el quinto piso del Ministerio de Economía. No sé si me estás escuchando, pero están haciendo la prueba de audio. Sí. Este es el quinto piso del Ministerio de Economía. Lo único que hay hasta ahora, hay una silla sola, lo que hace presumir que Guzmán va a ser el único orador. Una silla con un micrófono. Y te decía, lo único que hay hasta ahora es un banner que dice, una pantalla en realidad, que dice Argentina Presidencia. Y después hay otra pantalla que dice Argentina Unida. Son las dos inscripciones únicas, por supuesto, bueno, lo de siempre, la bandera allí, pero nada más que eso, todo muy austero, no hay más que una silla, reitero, este es un dato importante porque lo que presumimos es que va a hablar solamente el ministro de Economía, salvo que decida, como ha pasado varias veces, que el ministro hable y que presente a su equipo y que se pare al costado. Pero habitualmente lo que ocurre es que hay sillas, ¿no? Cuando se presenta más de una persona. Bueno, hay solamente un sillón con un micrófono. A las 7, Mauro, está prevista la conferencia del ministro de Economía, Martín Guzmán, lo que ha generado mucha expectativa. Se habla de un posible anuncio. Lo que sí está confirmado es que va a detallar a sus colaboradores. Y el resto vamos a tener que esperar, pero se habla de un posible anuncio. Vamos a ser cautelosos y vamos a esperar a que lo diga el ministro, Mauro. Bueno, gracias. Posible anuncio que tiene la tele acá en primicia. Abrazo. ¿Lo vas a dar vos? No. Adelantar ningún anuncio de nada, ¿no? Tiene que ser una bomba, Agustín. No, ya te comenté hace un rato, va a anunciar su equipo. Eso, ya dijo que sí, sí. La única confirmación que te dice, por lo que estábamos hablando, que no es Martina Vélez, acá secretario todo el mundo de Política. Equipo del equipo. Bueno, equipo. Vos, a ver, Alberto Fernández armó su equipo. Tiene su equipo y así. Sí, pero Alberto Fernández presentó su equipo ministerial, su gabinete. Ahora, cada ministerio tiene una estructura enorme de primera, segunda, tercera, cuarta línea. Después el tipo tiene otro equipo. Claro, ahora cada uno de los secretarios que va a anunciar Guzmán, que va a anunciar un secretario, tiene su equipo, que van a ser sus subsecretarios. O estamos un mes anunciando equipo. No, es que después me parece que de acá para abajo ya no se anuncian, ocurren. En Argentina hay más economistas que gente que trabaja, Mauro. Sí, eso quiere decir que está mal todo, está todo mal. En realidad, ¿es eso lo que vos le estás queriendo decir al amigo? No, le digo que viene el tipo y dice, televisame a mi equipo. Dejá de joder, dicten una medida. No, bueno, a ver, pero digo, el equipo, el gabinete del presidente es muy importante. Los equipos de cada uno de los ministerios en términos de primera línea, que es lo que se va a anunciar ahora a los secretarios, es muy importante. Después, cuando se arman para adentro, empieza a ser noticia de medios especializados. No se hace una conferencia de prensa para anunciar cada secretaría, ni cada subsecretaría, pero sería una locura. Sería loco, sí. Está un poco loco. Hay dos figuras de las 7, una es Perotti y la otra es Guzmán. Podríamos poner así, simplificar. La otra es Dateri, que yo pensé que iba a estar ahí, pero no me dieron bola. Ay, capaz que me suene y salgo corriendo para allá. Que te llame, que yo. No, nada, vos, ni en ningún plano.
acá estamos. No, acá estamos, digo, contándote estas cosas. Venir acá. Mejor así venís acá. En el Banco Central lo conocen bien, por ahí. ¿Vas al Banco Central? Por ahí no. Sí, yo acá estamos. Todavía falta como un año para asignar equipos. Viste que mañana otro. Urgente tiene Lucio, comunicado a la Fuerza Aérea de Chile. ¿Eh? ¿A Hugo lo tenemos? Sí, acá tengo el comunicado formal de la tragedia, Mauro, porque finalmente la Fuerza Aérea de Chile en este comunicado informa que hoy miércoles 11 de diciembre, mientras se realizaban tareas de búsqueda de la aeronave sin estrada, se encontraron restos de esponja flotando en el mar a 30 kilómetros al sur de la posición del último contacto del C-130. Recordemos, el Hércules. El hallazgo de ese comunicado fue realizado por el buque de bandera chilena Antarctic Endeavour e indicaría que podría ser parte de los restos de las esponjas de los estanques internos de combustible del C-130, estanques de ala, los cuales están recuperando para ser trasladados al continente a fin de hacer los peritajes correspondientes y determinar fehacientemente si corresponden al avión C-30 Hércules de la institución. Bueno, está prácticamente confirmado que el siniestro, la caída del avión, se verifica a partir de estos restos encontrados. Por supuesto, esto es información oficial. Por ahora no hay confirmación absoluta, pero la Fuerza Aérea Chilena está enviando estos comunicados asegurando que encontraron restos similares a los que pertenecen al avión desaparecido, un Hércules C-130 que viajaba rumbo a la Antártida con 38 pasajeros. Qué feo debe ser caerse ahí. Bueno, ¿quién tiene, Mariana, vos ahora? Sí, Mauro, una fotito para amenizar la tarde mientras... Ya de noche, hace 42 horas estamos aquí. Bueno, ¿sabés con quién está acá? Esta foto se la tomó un ratito antes de abordar el helicóptero para después en avión llegar a Santa Fe. Son los mozos de la Casa Rosada. ¿Qué dice? Es todo el personal de la Casa Rosada, los mozos principalmente que atienden ahí en el ala de presidencia. Y fundamentalmente ahí se saca fotos con ellos para, bueno, empezar la bienvenida de una convivencia de 4 años que van a tener. Y principalmente lo que le dieron ahí como primera bebida, ¿sabés lo que es? Lo que toma Alberto Fernández, que lo viste en Luján. Es la bebida Pomelo, es una gaseosa, no te voy a decir la marca, pero hay una marca específica que él consume de gaseosa Pomelo. Bueno, esta foto fue ratito antes de tomar el avión. Toda Pomelo. Sí, de una gaseosa, de una marca histórica. ¿Y no hay mucho más? ¿Con N? Empieza que no, con S, me parece. No entiendo. No. ¿Con no. N? Tiene ¿con una, F? Tiene un con animal. ¿Con N? No, tiene un animal. Sí. Es muy rica, es la más conocida. Cuando toma agua, pide y le agrega limón. Le convidó a la marca, pero por eso. Una estampida que arrolla la sed. Paso. Bueno. Así que bueno. Es la que le convidó, sí, es cierto, a Mauricio Macri en Luján cuando hace un calor terrible, mediodía, no había ni nadie le daba un vaso con agua al presidente en su momento. Le dieron pomelo, y Alberto le ofreció. Se animó y tomó el de Macri, claro, ¿qué? Bueno, hay uno urgente más porque no. Sí, uno más, urgente, vamos. Atención porque los cortes de luz trepan a 90.000. Bueno, te felicito, Lucio. Bueno, no, si no hay nada que felicitar, ni a mí ni a nadie. No, pero bueno. Es malo eso. Los cortes de luz son en Edenor 14.361. 14.361. Apenas 278 cortes programados. El resto son interrupciones en servicio de media tensión o dificultades, ¿no? Interrupciones en servicio de baja tensión. Fíjate que de 14.361, 278 programados, el resto producto de, bueno, del calor, de los equipos que funcionan. Aranguren. Etcétera. Edesur, 75.427. 27. Ningún corte preventivo, algunos cortes programados y, por supuesto, la mayoría con dificultades, interrupciones en Palermo, servicio Palermo, Lucio. De media tensión. Palermo.
Ya te digo, Palermo, si está... Decile la casa, está obsesión. Que es lo que le interesa. No, es que no está eso. Ustedes claro. También ustedes piden sé, cada cosa. Palermo, mi casa. Y después decime Cañita. Palermo. Mira, Palermo por ahora no lo estoy viendo. Qué suerte. Vos. Está Nueva Pompeya, que es mi barrio. Hay dos cortes y 148 más. Está Parque Patricios. Está Boedo, Barracas, Balvanera, sí, Almagro. Valentín Alsina. Bueno, dale que por ejemplo, el mundo Rivero. Falta un urgente de Hugo y ya no estamos bien. Así que los cortes aumentaron. Felicitaciones por el 90.000 casi. Los felicito a todos. No, les dale, Hugo, último. Bueno, atención, esta es una noticia que la anticipamos hoy temprano. D'Alessio sería un nuevo arrepentido en la justicia. Tres fuentes que estoy consultando en este momento para confirmar una noticia que sorprende, porque ¿sí? Recordemos que es falso este abogado que además está imputado, señalado como el jefe de una asociación ilícita para realizar tareas de espionaje ilegal y extorsionar. Bueno, después de dos largas audiencias con el fiscal Juan Pablo Curi en Dolores, se le habría aceptado transformarse en arrepentido, es decir, imputado colaborador. De esta manera podría obtener un beneficio Marcelo D'Alessio si esto se termina de confirmar. Por supuesto que el requisito tiene que ser validado, refrendado por el juez federal Alejo Ramos Padilla. Hay que avisar pero, a Patricia Burris, tenga cuidado el nieto que tiene 2 años que habló con él. Mauro, vos pensás que el fiscal, a quien se lo considera muy serio, Juan Pablo Curi, tiene que haber valorado, porque los fiscales son los encargados de validar esta nueva figura a partir de la aplicación de la ley del arrepentido por primera vez en la Argentina para casos de corrupción. Es la verdad. Tiene que validar la prueba como importante en términos de su probanza, de su valor probatorio, y además tiene que valorar que lo que él indica como prueba acerca de esta organización ilícita de crimen organizado tiende hacia arriba, es decir, no pueden ser personas paralelas a su función. Por eso así. Te digo, ¿va a ser arrepentido este que mintió en todo? Bueno, ¿le van a creer esto? Esto es lo que sorprende. Realmente es una noticia más, que estamos... Una mentira más. Bueno, lo que pasa es que una mentira, Mauro, no puede estar validada por un fiscal que realmente tiene una trayectoria seria, que viene investigando la causa, que incluso discutió con el propio juez Alejo Ramos Padilla cuando dijo... Se lo comieron todo. Que no era la jurisdicción de esa causa en Dolores. No, te digo otra cosa. Falso abogado, falso contador, falso todo. Y le creyeron todos. Bueno, por eso decimos que debe tener elementos, por lo menos probatorios, presuntos, y que además puedan ser convalidados para la aceptación de un arrepentido en una causa que va a traer mucha repercusión. Pero lo decimos porque lo venimos contando. Atención, Marcelo D'Alessio podría transformarse en arrepentido en las próximas horas, en la causa de Dolores. Gracias, Romina, muy amable. Que salga las paritarias y todo. Esperemos. Gracias, Nadia. ¿Qué temperatura hay ahora? Mira, ha descendido 34 y unas décimas. Quiero contarte fuerte, son las tormentas aisladas. ¿En dónde? Norte de Buenos Aires, Pergamino, con granizo. Sur de Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, tormentas fuertes, aisladas, pero mucha ráfaga de viento, mucha actividad eléctrica. Palermo, para la noche desciende la temperatura. La noche tengo pijama. Chao, Raúl. Hasta luego. Pijamada. Una cosita, Kicillof pone al presidente Deca Mesa y lo deja fuera Bocio, Cristina Kirchner operando fenómeno. Gracias. Sí, muchas gracias a vos. No, gracias. Estoy perfecto. Estamos esperando a Guzmán. Guzmán es el Mesías, parece. Vamos a ver el anuncio ahora y los que vengan los próximos días, porque no se agota con lo de hoy ni cerca. ¿Qué nos queda? Un minuto nos queda. Ya llegó Feynman. ¿Quién quiere ir un minuto? ¿Se lo regalo a Feynman? No quiere nadie nada. Están todos agotados. Eduardo Feynman conduce las próximas. Trabajamos mucho. Chau.